trabajar la tierra. Es una pasión para Alix. Esta agricultora de 29 años no cuenta el tiempo que dedica, sola, a sus 150 hectáreas. Estamos en un periodo de cosecha y de siembra, y este año llovió mucho, lo cual complica un poco el trabajo. Cuando hay que trabajar así, son largas horas por día en el tractor. Francia, ¿aún quieres campesinos? Dice este pendón que Alix colocó a la entrada de su propiedad. Es el lema que escogió el principal gremio de agricultores de Francia, que ha llamado a bloquear vías de las principales ciudades del país este miércoles. El propósito de esta jornada es presionar al Estado para que brinde mayor protección al sustento del campesinado. Denuncian, entre otros puntos, los tratados de libre comercio que impactan al valor de sus cosechas. En 1986, los agricultores eran más de 1,5 millones. Hoy, son menos de 450,000, una cifra que disminuye cada año. La precariedad está entre las razones de este desangre. En 2015, el tercio de los agricultores percibía menos de 350 euros mensuales. Cuando empecé este trabajo era para dedicarme a esto toda mi vida, pero ya no sé. ¿Será que en 5 años todavía podré cobrar un sueldo de la actividad de mi granja? Queremos alertar a todo el mundo. Si no hay más agricultores en Francia, va a afectar la economía nacional por la cantidad de empleos que están vinculados. Alix critica el desprecio de la sociedad de una actividad que pocos conocen, pero que es primordial para la vida urbana. Esta campesina promete seguir en pie de lucha.